atrás y ya está. Y si te veo que te va a rolar, yo te pego un poco. Empieza. Este tramo no es de carrera. Tramo complicado. Tienes que entrar rápido y te cuesta pillar carrerilla. Estás complicado, ¿vale? Joder. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Tú has bajado, no? No, cuando te has bajado tú el pie ahí, ¿qué hago? ¿Antonio? Venga. Aquí se puede hacer ya esto. Ya, si has ido detrás de ti. Joder, no me monto, tío. Pero ya el plato es un peñón muy grande, tío. Sí. Ahora lo llevo para poder pillar carrerilla.
Por la hierba te puedes meter, pero que está llegando. Ah, yo creo que es esta. Creo que es esta. ¿Y ese camino dónde lleva? Pues no estoy muy seguro. Sí, y con manga larga. Hay mucho cardo, borriquero. Ahora afeita, afeita todo, tío. Luego te dice después. Aquí hay que saber ahí, con mucho desarrollo para sostener piernas. Esto se facilita, ¿eh? Aquí una piedra. Que te ríes. ¿Y cómo pedaleo? ¿Cómo pedaleo? Creo que es por aquí. Es que aquí el otro día me perdí. Que es muy malo para la pared a seguirla. Te ríes, cabrón. Hombre, que luego me hacéis acusaciones muy feas. Luego me decís, es que me ha engañado. Si levanto el culo, si el culo no lo tengo apoyado. Lo que pasa es que he hecho muy para atrás. Pero el culo yo es que lo subo así, mira. No lo llevo apoyado, pero pedaleo. Está en entrenamiento bueno. Bueno, aquí yo voy a parar un poquillo, ¿sabes? Para descansar. No porque no haya podido. Esto no me suena, tío. Esto no me suena, ¿eh?
Ya estamos ahí en el camino. La he salvado de buena manera. Pero es porque tú llevas orientación. Y han pasado por aquí. Yo estoy viendo ahí agarrotada que encuentro el camino. Bueno, no hemos desviado tanto. ¿Cómo va, Mateo? ¿Cómo va? Dios. Muy chulo, tío. Que hay zona que ver, hombre, si la carrera. Yo tengo la carrera por esa vereda, pero que serán veredas parecidas, me imagino. Esa vereda, yo es que no estoy seguro si pasa o no. ¿Por esta? La de subida. ¿La que hemos subido? Sí. Aquí hay para señalizarte, tío, a lo mejor, porque tiene que ser una ciclada, ¿sabes? Verá, mira. Yo pensaba que era por esa vereda. Y el de Ciclospot también lo pensaba. Pero mirando bien el mapa, sube por un camino. Pero bueno, el ciclofono está encargado del recorrido. En parte. ¿Por qué no lo conoces? Sabe el recorrido, pero no. Pues yo que no paran de entrenar a mediodía, que por eso yo que salgo muchos días con Dios picarando la panadería. Sí, pero no tiene por qué hacer recorrido de la maratón, ¿no? Ya, pero pues yo si la va a correr y el organizador carrera como está el recorrido para la gente que corre, que luego hablen bien. Porque una cosa que diga luego, ¿qué maratón de montaña más chula de montaña? Y vaya una mierda por donde la han metido. ¿Tú sabes lo que creo que me ha pasado? ¿Estás perdido? No. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Que iba entablando. Sí. Y un bicho se me ha metido dentro de la boca. Cuidado, tío. Y yo creo que me ha picado. Hostia, ha dicho que es culebrero. ¿Has visto ahí? Me ha quedado un palo. ¿Visto? La virgen, ¿cómo me la piso? Cabrón, estaba quieta. Juan, es que si le pijo, güey. Pero es la naturaleza. ¿Cómo están? Por ahí, a ver, chiquillo, tú verás. ¿Verás? Ahora hay una bajada que ve con cuidado, ¿vale? La puedes bajar, es fácil. Pero ve con cuidado. Pero ve con cuidado, ¿vale? Yo no, no me quito nada. Yo no me suelto la cara para nada. Se sube bien, ¿eh? Quitando la curva de arriba. Ah, pero tranquilico.
Esa es la que se pone. ¿Eh? Esa es la que se pone durilla. No, perdón, ¿eh? ¿Todo ok? ¿Eh? ¿Todo ok? Sí, algunas días son, pero ya. Luego te enseño yo los aruñazos que me he hecho yo. Para que veas que es normal. Ya está normal, igual que yo que si me estoy viendo, Antonio. Ya. Porque no puedes dejarlo. Ya comienza para mal, yo tenía que recortarlo porque. Tú me sientes la carrera que pasa en el 42. Atento ahora. Desvío. Ahora peligroso, ¿eh? No. Luego te digo dónde. Escalón. Ahora aquí ten mucho cuidado. Mucho, mucho, ¿eh? Culo muy atrás, ¿vale?
Cuidado, arroyo. Por eso está la baliza. Venga, ahora ten cuidado, ¿vale? Que tengas cuidado ahora. Esta es. Roberto no, Mateo no se atreve. Al lío. Yo meto el mellano para pillar carrerilla.
¿El qué? Tengo la cara mal colocada, tío. La cara. No, otra vez igual. Es técnica, ¿verdad? Tú ni yo. ¡Oh! Estos madres me están que lo limpien, ¿eh? Pues... voy a tener que traer manguito.
Así que estaba mejor el de allá, ¿no? ¿Cómo era allá el otro? De la izquierda. Y pues nada. Es la polla de pincharme, tío. Ya me iba a parar aquí. ¡Oh! Impracticable, ¿no? ¡Abajo! ¡Pero camino! ¡Sube! ¡Sube del todo! Vamos, anda. Coño, arriba, aquí estaba esperándote. Está guay. Ahora hay un par de cortafuegos complicadillos.
Mira eso y ahora. Creo que hay que subir. Mateo. ¿La ves, Mateo? Sí, lo veo. Estoy más cansado que el otro día. Porque esta rompe piernas. No, Mateo, que te estoy grabando. Ahora era por una trialera, Mateo. Que ahora había que tirarse por una trialera. Pero como no la... Ahora había que tirar para una trialera. Pero que no veo ninguna clara. Así que eso ya lo dejamos para inspeccionar otro día sobre el mapa. Entrego el GPS. Ya, pero salimos con más tiempo. Yo fui ya, salí a la 11. Yo aquí ya voy muy limitado. Por aquí me paso yo corriendo, que bajo para abajo ya está al lado del Córcole, ¿no? Sí, ya vamos a tirar para lo del Córcole. Nos quitamos el tramo de la trialera, que no sé por dónde es. Pero ese próximo día me traigo yo el GPS y lo miro. Recorrido bastante duro, ¿eh? Recorrido duro, sí. Pero es divertido, ¿eh? Que es muy divertido. A mí me gusta. No. Claro. Paco,
cosa, ¿ves? Nos vamos ayudando uno a otro. Es que ese es el... Estilo como tú, como tú. La bajada, pero vamos, que la bajada no te cansa. Pero... Es que hay que saber rodar los terrenos. Yo si volviera a correr... Las paredes esas de Murguillo son técnicas, ¿eh? Y un mito que... Esas son más difíciles, es que... La primera parte le pasa muy bien, la segunda no. Yo, para mi gusto, son más difíciles que muchas de las que hicimos allí en Córdoba, ¿eh? Algunas. Sí, así de sentido parece. Porque son súper finitas, sí. Que como te equivoques la trazada te va afuera. Me voy a dos veces que he tenido que sacar la cara. Y frenar de golpe y pasar a la piedra poniéndola de pie en piedra, ¿sabes? Claro. Oh, esto está de piedra. Corriendo desde los pisos verdes hasta Burguillo, por la carretera, claro. Me va rozando arco. ¿A ti o a mí? Hasta aquí, luego nos metimos por toda esta avería y salimos por lo del Córcole, y luego ya subimos por la cuesta del Molino. ¿Cuántos kilómetros? Son casi 20 kilómetros, ¿qué? Joder. No, 19 le daban a ellos, los que iban a ver estos peces. Y no me llevaban a nada. Ah, pero que no fue ninguna carrera, ¿no? No, fue un entrenamiento, estábamos entrenando para media maratón de Córdoba. Me hizo un amigo Mariano con la bicicleta. Pero claro, el mismo recorrido, sin paredes, sin nada, esto no está. Es seguro que cuando empezamos a ir, salió una vez o dos y ya no salió más. Pues decía que para correr va muy bien, tío, pero para bicicleta. Para correr conmigo sale y me revienta, a los 7 kilómetros ya no puede seguir. Pero con la bici, fatal, tío. Pues para la triatlón tiene que ir de todo. No, pero eso no era de la triatlón, eso era vale. De. Se lo de correr. De la de Arcón 26 de correr. Por aquí luego ya se va haciendo para ver el camino más estrecho. Esto ya es complicado aquí la cuesta abajo. Tenemos que atravesar para bajar los palcos, porque no es que sabíamos la salida, ¿sabes? Yo esto lo he hecho una vez en bicicleta. Es que no me acordaba, tío, de que nos metimos. Esta es, ¿no? Claro, sí, por aquí fue. Por esta fue por la que yo me metí. Claro. Ese tampoco estaba muy fácil que digamos y yo lo he bajado bien. Esto como se quita, tío. No, porque se quita de acá al lado, ¿no ves? No. Es por aquí que yo no he hecho la entrada, tío. Al otro. Ah, vale, ya.
Ya. Soy un poco torpe, disculpe usted. Pero hay que sacar también esto, pero que está discreta. Esto el día de la carrera está quitado, ¿no? El día de la carrera estará quitado, ¿no? Hombre, imagino que le habrán pedido permiso. Claro que por aquí pueden salirse los animales. Claro. Este, el que tiene. Hacéis un día y no lleváis agua, no tiene más que decirlo. Vale, muchas gracias, hombre. Muy bien. Gracias, hasta luego. ¡Voy, Mateo! Tenía aquí lo que hace el agua, tío. Ya ves. ¿Eh? ¿Eh? Por la varilla esa a la izquierda no la he visto yo tirar. Yo tampoco la he visto, tío. Yo la he cogido de las dos veces que pasé corriendo. Si el día de la carrera tendrá que estar abierto y alguien que se ponga ahí. Ya, hombre, ¿tú te crees que vas a tener que coger, pararte, abrirla? Hombre, a ti te da igual que no vas a competir, pero lo primero es que... Me acuerdo yo, el día que venía yo con mis colegas, pues por aquí se me hizo el tren hasta que llegamos y ya salimos a coger mal de trabajo. ¿Primera idea de Zocueca la vamos a hacer o no? Sí, es que me muy mal de tiempo. Ahora tú sí que, cabrón, que yo puedo por... No, yo solo no lo voy a hacer. Tío, no me digas eso, tío, no, cabrón. No, solo no. Mira, es que tú ya te cuento la hora que es. Es muy brutal. Tío, pero si es que me dices que vamos a hacer el recorrido de la doble maratón y al final no lo hacemos y me voy triste a mi casa. Sí, cabrón. Pues ya esta no me la metas, tío. Antes me la metí. Ahora, si te quieres, la haces, si no, te vienes por la cuesta morir conmigo. Bueno, pero la subida la vamos a hacer por lo de la carrera. Ah, sí, claro. ¿Vale? Ya, otra que se rola me la tiene preparada. No, hombre. Si es la de la cuesta del Molino. Entonces ahora de aquí, te metes por aquí y yo ahora cojo tres días mano derecha. A lo de su cuesta. Ahora a la carretera. Va de aquí hasta la carretera. Y ahora ya va al camino. Ahora va al camino. Yo voy a la reserva, cabrón. Pero este viene justo para hacerte los 30 kilómetros de la carrera, ¿no? ¿Eh? Yo no estoy tan fuerte, yo estoy ahora yo encima, pero estoy mezclando, tengo los músculos totalmente descompensados. Yo a los 60 me va a venir a lo mejor largo. Hombre, es que es muy duro. Es que depende de cómo lo hagas, como los 80 de la otra. Si tú ibas en tu. Alberto seguro que debería en la reserva y tú llegaste bien. Hombre, Alberto no sé cómo llegaría, yo no llegué mal. Yo me subí la rastra culo. No, nada que dice que te subió eso, yo si estoy intentando ver ahí al final. Pero agarraba bien la bici, ¿eh? Agarraba bien la rueda. Ya, tío, ya metes por ahí, por la piedra.
Bueno, Mateo, voy a aprovechar que estoy grabando un vídeo. Luego se lo pasaré a Alberto para que oiga el mensaje que era que le voy a dejar ahora mismo. Alberto, corre la carrera conmigo, tío, no me abandones. ¡A tu novio! Yo hago el día solo, si quieres. La ha oído, ¿no? Mateo te ofrece echar el día entero. A cambio de estar conmigo. Previo pago en carne. Uy. Esto ya se está pervirtiendo la cosa. Está todo el manuchito cagándome el culo. Bueno, aquí ya voy a cortar, ya porque caminico normal y corriente. Ya no hace falta que lo grabe.